Vamos a examinar un lugar al cual la Biblia llama infierno. Mostraremos evidencias documentadas de un lugar llamado infierno. No tome a la ligera lo que usted va a ver, usted podría estar en serio peligro. Hace varios años, un libro fue publicado titulado Pasando la Puerta de la Muerte, por el Dr. Maurice Rawlings. El Dr. Rawlings, un especialista en medicina interna y enfermedades cardiovasculares, resucitó a mucha gente, la cual había sido clínicamente muerta. El Dr. Rawlings, un ateo devoto, consideró a toda religión hocus pocus y la muerte nada más que una extinción del dolor. Pero algo sucedió en 1977 que trajo un cambio dramático en la vida del Dr. Rawlings. Él estaba resucitando a un hombre aterrorizado y gritando, descendiendo hacia las flamas del infierno. Cada vez que generaba las palpitaciones y respiración, el paciente gritaba, ¡estoy en el infierno! Él estaba aterrorizado y suplicaba mi ayuda. Tenía miedo de morir. Luego noté una alarmante y genuina expresión en su cara. Él tenía una terrible apariencia, peor que la expresión vista en un muerto. Este paciente tenía una mueca grotesca, expresando completo horror. Sus pupilas estaban dilatadas, estaba transpirando y temblando. Pareciera como si su vida había llegado al fin. Entonces aún otra cosa extraña sucedió. Él dijo, «No entiende. Estoy en el infierno. No me deje regresar al infierno». El hombre hablaba con seriedad y finalmente me di cuenta que él estaba ciertamente en problemas. Tenía un pánico como yo nunca he visto antes. El Dr. Rawlings dijo, «Nadie que haya oído sus gritos y visto el gesto de terror en su cara podría haber dudado por un solo segundo de que se encontraba actualmente en un lugar llamado infierno». La Biblia continuamente advierte de un lugar llamado infierno. Hay más de 162 referencias solo en el Nuevo Testamento que advierten del infierno. Y más de 70 de estas referencias fueron pronunciadas por el Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 16, versículos 22 al 28, Jesucristo da una imagen escalofriante del infierno. Falleció también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El hombre en Lucas 16:24 grita, Estoy atormentado en esta llama. En Mateo 13:42 Jesús dice, Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. En Mateo 25:41 Jesús dice, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Apocalipsis 20:15 dice, Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando Jesús murió en la cruz, Él descendió al Hades, actual infierno. En Mateo 12:40, Jesucristo dice, Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. La Biblia es clara, el infierno está en el centro de la tierra. En la página 85 del libro Pasando las Puertas de la Muerte, el Dr. Rawlings dice, Los pacientes que han descrito el infierno dicen, Este lugar parece estar subterráneo o dentro de la tierra de algún modo. The Birmingham News, abril 10, 1987, tuvo un artículo titulado El centro de la tierra es más caliente que la superficie del sol, dicen los científicos. El artículo decía que los científicos han recientemente descubierto el núcleo interior de la Tierra tiene una temperatura de 12.000 grados Fahrenheit. En Números 16, la Biblia da el número de personas cayendo al infierno vivas. Números 16,
del versículo 32 al 33 dice: y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivas al Seol y los cubrió la tierra. Dentro de la tierra, en este momento, hay millones de almas perdidas, siendo atormentadas, quemándose, lamentando, gimiendo, sin ninguna esperanza. En Marcos 9:46, Jesucristo dice acerca del infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Jesús dijo explícitamente, el gusano de ellos, no un gusano o el gusano, sino el gusano de ellos. La Biblia enseña que los cristianos un día tendrán un cuerpo como el del Señor Jesucristo. ¿Podría ser, como algunos estudiantes de la Biblia enseñan, que los hombres y mujeres en el infierno toman la forma de su padre Satanás? En Apocalipsis 12:3, Satanás es descrito como un dragón escarlata. ¿Pudo haberse referido el Señor Jesucristo al cuerpo que tendrán hombres y mujeres por la eternidad? La corteza del suelo terrestre mide normalmente 50 millas de ancho. Se tendría que ir 50 millas hacia abajo para llegar al filo del fuego. Pero en partes del suelo oceánico, la corteza terrestre mide poco menos de una milla. Los científicos han recientemente descubierto grietas en el suelo oceánico donde el fuego ha salido fuera. ¿Sabe usted lo que encontraron alrededor de estas respiraciones de fuego en las grietas? Gusanos gigantes, de 8 pies de largo, que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. El libro The Deep Sea, por Joseph Wallace, dice: tal vez las más extrañas de las criaturas del océano recientemente descubiertas es el Rythtia, los gusanos gigantes. Midiendo más de 8 pies de largo, los gusanos solo se encuentran cerca de los orificios profundos del mar. Y Jesucristo dijo, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Apocalipsis 14:10 dice, y será atormentado con fuego y azufre. En Job 18 se describe el lugar del que no conoció a Dios. En versículo 15 como, azufre será esparcido sobre su morada. ¿Sabe lo que es el azufre? Es sulfuro. ¿Sabe dónde se encuentra el sulfuro o azufre? Dentro de la tierra. De acuerdo con el libro Volcanes, por Pierre Kohler, cuando el monte Helens eruptó en 1980, 150.000 toneladas de gas sulfuroso fueron expulsadas. Job es el libro más antiguo de la Biblia, escrito hace más de 3.000 años, y Job ya sabía lo que los científicos ignoraban por años. Dentro de la tierra hay azufre. El siguiente artículo apareció en el bien respetado periódico finlandés Amenusasti. Como comunista, no creo en el cielo y la Biblia, pero como científico ahora creo en el infierno, dijo el doctor Asakobe. Es inútil decir que hicimos ese escalofriante descubrimiento, pero sabemos lo que vimos y sabemos lo que hemos escuchado. Y estamos absolutamente convencidos de que cavamos hasta las puertas del infierno. La barrena sorpresivamente comenzó a girar sin control, indicando que habíamos llegado a una caverna hueca grande. Los sensores de temperatura marcaron un dramático aumento en el calor, 2000 grados Fahrenheit. Bajamos un micrófono diseñado para detectar los sonidos de movimiento de placa en la punta. Pero en lugar de movimiento de placa, oímos una voz humana gritando en dolor. Primero pensamos que el sonido venía de nuestro propio equipo. Pero cuando hicimos ajustes, nuestras peores sospechas fueron confirmadas. Los gritos no eran de un solo humano, eran gritos de millones de humanos. A continuación, escuchen el audio real de estos científicos que hicieron la excavación.
es humanamente imposible comprender la descripción bíblica del infierno. Nada sobre la faz de la tierra se puede comparar con esto. Ninguna pesadilla puede producir un terror semejante al del infierno. Ninguna película de horror describiría su terror. Ninguna escena criminal de lo más sangrienta podría parecerse a su horror. Usted verá el infierno. Usted olerá el infierno. Usted respirará el infierno. Usted oirá el infierno. Usted sentirá el infierno. Esto sobrepasa toda imaginación humana. La Biblia lo describe como lloro, lamento, crujir de dientes, tinieblas, llamas, fuego consumidor, tormentos, tormento eterno. Jesucristo dice en Mateo 25, versículo 41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. En Mateo 13, 42, Jesús dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Todos los que entran al infierno abandonan toda esperanza. El horror del infierno solo por un segundo es insoportable, pero es por siempre. Jesús dice en Mateo 25:41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Apocalipsis 14:11, el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni día ni noche. ¿Qué valdría pasar la eternidad en el infierno? Asombrosamente, el Señor Jesucristo advirtió mucho sobre el infierno. Jesús dijo en Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Jesús habló seriamente acerca del infierno. Jesucristo dice en Marcos 9:43 al 47, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Jesucristo tomó esto muy en serio. Él pudo decir, sin el menor titubeo, sacar sus ojos, cortar su mano o pie, si eso pudiera hacerle escapar del infierno. Si el infierno no fuera real, Jesucristo fue el hombre más engañador que ha existido. Reto a cualquiera que lea las palabras de Jesucristo y pueda decir que era un engañador. Jesús sabía exactamente de lo que estaba hablando. ¿Cómo describió Jesucristo el infierno? Jesucristo habló muchísimo acerca del infierno. Solo observe lo que Cristo dijo del infierno. Fuego. Fuego eterno. Juicio eterno. Infierno de fuego. Condenación. Será condenado. Condenación del infierno. Resurrección de condenación. Horno de fuego. El fuego que no puede ser apagado. El fuego que nunca se apaga, donde el gusano de ellos no muere. Lloro y crujir de dientes. Lamento y crujir de dientes. Tormentos, atormentado en esta llama. Lugar de tormentos, tinieblas de afuera. Castigo eterno. ¿Qué si Cristo tiene razón? Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El hombre tiene una cita de morir una vez, y un día, usted morirá. Y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos. Cuando deje su cuerpo, comprenda que algo está pasando, escuche un sonido cada vez más y más fuerte, gritando, llorando, lamentando. Terror y temor al saber que algo que no entiende le está atrapando. ¡No puedo estar pasando!, usted grita. Oliendo ese horrible olor de almas quemándose, su cara arde de calor. Llamas están ahora saliendo de sus ojos, nariz, oídos, boca. De cada apertura de su cuerpo están saliendo llamas. Su cuerpo está crujiendo por las llamas. Su cuerpo está ahora convulsionándose del horrible dolor. ¿Por qué no me muero?, grita usted. Comienza a lamentarse y a crujir sus dientes. ¿Cuándo acabará este dolor? Pero usted sabe que nunca se acabará. Las tinieblas son aterrorizantes. Le comienzan a sumergir.
Siente algo moviéndose en las tinieblas. Algo horrible está pasando. ¡No! ¡No! ¡Esto no puede estarme pasando! Usted grita, mientras su gusano está emergiendo. Usted comienza a maldecir el día en que nació y grita, ¡Oh Dios! ¿Por qué no me advertiste? Pero comienza a recordar cuando el predicador le rogaba que recibiera al Señor Jesucristo como Salvador. Se recuerda leyendo ese tratado evangelístico y de nuevo grita, ¡Dios! ¿No te importa? Pero usted recuerda Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios es un Dios de amor. Él no lo permitiría, grita usted. Pero recuerda Juan 3:36. El que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Entonces se da cuenta de que Jesucristo tenía razón. Hay un lugar llamado infierno. Y usted está ahí para siempre. Pero Dios es un Dios de amor. ¿Por qué un Dios de amor me va a mandar al infierno? Sí, Dios es un Dios de amor, pero Dios es también un Dios santo. Un Dios santo demanda pago por el pecado. De otra forma, Dios no sería y no podría ser santo. Justamente porque Dios es santo, el pecado debe ser condenado. Josué, capítulo 24, versículo 19, dice, Él es un Dios santo, no sufrirá vuestras transgresiones ni pecados. Pero amigo, hay buenas noticias. Dios no le quiere en el infierno. El infierno no fue hecho para el hombre. Mateo 25:41 dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Por lo mismo que Dios es un Dios de amor y Él le amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra para morir una cruel muerte en una cruz para pagar el pago que el Dios Santo demandaba por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no manda al infierno. Usted escoge ir al infierno cuando rechaza al Señor Jesucristo. Cuando rechaza el amoroso regalo de Dios de vida eterna en Jesucristo. Usted escoge ir al infierno. El millonario Ted Turner dijo en una entrevista, Estoy esperando mi muerte y ser mandado al infierno. Es ahí donde debo estar. Usted dice, es un tonto. Pero amigo, cuando usted dice no a Jesucristo y su pago por su pecado, está diciendo lo mismo. Le está diciendo a Dios, yo no necesito a Jesucristo. Yo pagaré por mis pecados en el infierno. Si rechaza el regalo de vida eterna a través de Jesucristo. Un día usted estará en el infierno. El Dr. Rawlings ha visto miles de gentes partiendo hacia la eternidad. La mayoría de las personas piensan escabullirse al cielo, pero el Dr. Rawlings declara que la mayoría de las personas desciende a las llamas del infierno. Jesucristo dio una solemne advertencia en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces os declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No son pocos días, o pocos meses, pocos años, o siquiera un millón de años, pero para ser atormentado eternamente, ya no habrá salvación, pedirá morir, maldecirá el día en que nació. Apocalipsis 14:11 dice, El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen descanso de día ni de noche. ¿De qué valdría pasar la eternidad en el infierno? Sorprendentemente, Jesucristo dijo en Marcos 8:36-37, ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Juan 3:16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tiene algo mucho mejor, que no se puede describir con palabras para todos los que le aman. Primera de Corintios 2:9 dice, Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amigo,
hay un lugar llamado infierno, y si continúa rechazando al Señor Jesucristo y su regalo de vida eterna, tan seguro como usted respira y vive, un día usted despertará en el infierno. No espere hasta que muera para descubrir la verdad acerca del infierno. Mañana será muy tarde. Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. 3 personas mueren en cada segundo, 180 cada minuto. Desde el momento en que usted comenzó a escuchar esto, 2000 gentes más se han ido a la eternidad. Un accidente automovilístico, un ataque cardíaco, un esfuerzo. Hay algo que es seguro: usted morirá. Hoy, mañana, en una semana, un mes, un año, 5 años, 10 años, quizás 20 años, 50 años. Una cosa es muy cierta: está establecido para los hombres que mueran. No muera sin Jesucristo. Tal vez ha cometido muchos errores en su vida. Puede haber algunas cosas en su vida que pudiera usted darlo todo por cambiarlas. Pero amigo, le aseguro, si muere sin Jesucristo, será el peor de todos los errores que pudo cometer. ¿Ha habido un momento y lugar en su vida cuando recibió al Señor Jesucristo como su salvador personal? Si no, usted está en camino al infierno. No deje que le convenzan de que cuando muera todo se acaba. La Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si nunca ha recibido al Señor Jesucristo como su salvador, incline su cabeza en este minuto y pídale al Señor Jesucristo que le salve. No desperdicie un segundo más. De nada sirve arriesgarse. Reconozca que es un pecador. Escrito está: no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. No hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Reconozca que no puede salvarse por sí mismo. Si bien todos nosotros somos como suciedad, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, pero por su misericordia. Reconozca que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para pagar por sus pecados, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Arrepiéntase de todos sus pecados. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntase de sus pecados y por fe reciba al Señor Jesús como su Señor Salvador personal. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, hemos llegado al final de este documental. Espero que haya sido